Hola amigos, me llamo Carlos, estamos en un nuevo video, por ahí me pidieron una receta por ahí, de los helados, todo eso de mi papá. Y hoy vamos a hacer, un sabor de, por ahí, sabor, ¿cómo decir? Explicaría. Nieve de limón. Así como lo vieron en la descripción del título, vamos a hacer nieve de limón. Ya, quiero compartirles este hack que he estado aplicando. Ya que va a haber una segunda parte un día vendiendo como heladero. Este es un negocio de mi papá que más o menos 10 años. Desde este negocio pequeño comenzó desde hace 10 años. Y es pues helado artesanal. Así que ahorita vamos a mostrarles todo el material y ya, comenzamos desde ahora. Más o menos aquí amigos tenemos, tenemos dos, más o menos como 2 litros de limón. Aquí pues son dos, como 2 litros o 3 kilos de limón ya exprimido. Y como traje muchos limones, pues ahorita está congelado un poco. Y pues así, ya, así se ve, normalmente porque está congelado. Como aquí ven, ya tenemos el azúcar, vamos a echarle 3 kilos de azúcar. ¿Para cuántos salen? ¿Cuántos botes salen, pa? 3. No, ¿cuántos botes de limón salen? 3. Más o menos. 3. ¿Sí? 3. 3 botes de limón. Tenemos, ahorita vamos a ir por el barril, por un bote, sí es bote de aluminio, ¿verdad? ¿Sí? Es bote de aluminio. Aquí de preferencia vamos a ocupar 3 kilos de azúcar para que también dé el sabor. Tenemos que echarle saborizante. Aquí ya van 2 kilos de azúcar. Y tenemos que echarle 3 botes de agua o 2. ¿Cuántos? No digas cuántos. Son 3. A ver, ¿qué pasó? 3 botes de agua. Como ven aquí ya son como 3 kilos de azúcar. Ahora nomás es, le echamos un polvo especialmente para, sin ese polvo no se llega a hacer la nieve. No se llega a hacer. Como ven ahí ya trae el agua de ese bote más o menos. Como 3 litros. Aquí van a salir más o menos cuántos litros. Como no sé cuántos aquí. Son como 4 litros de agua. Salen 15 litros, ¿verdad? 15 kilos. Salen 15. Y aquí vamos a utilizar otros materiales para que también se haga. Una vez que ya tengamos todo, pues todo el azúcar, todo, le tenemos que dar vuelta con una cuchara para que se disuelva bien el azúcar, para que se disuelva bien, porque si así no lo movemos, si no lo movemos, ¿qué puede pasar? Pues puede salir un poco más dulce o no sé, más bien. Y como ven ya lo está moviendo mi papá, ya lo está moviendo para que también se disuelva bien el azúcar. Como vemos ya lo estoy moviendo. Aquí ya tenemos el bote de aluminio. Este es el que se utiliza.
El helado que nosotros hacemos es artesanalmente. Es artesanal. Este es el bote que vamos a utilizar. Es el bote que vamos a utilizar ahorita con el barril. Y para que... No sé si alcancen a ver, mira. Es así el bote de este tamaño. Más o menos como unos... Unos 10 litros se cabe aquí, más o menos. Sí, o no sé cuántos, pero sí. Es bastante. Y salen más o menos de esta cantidad. Más o menos como unos 3 botes de nieve de limón. Y como vemos aquí, ya tenemos el saborizante. Uno de estos saborizantes puede costar, de este tamaño puede costar alrededor de unos 40 pesos o 35 pesos. Y este es el de sabor de limón. Aquí ya viene todo lo que contiene. Todo tiene con lo que contiene. Es de 120 mililitros. Es de 120. Aquí ya tenemos un polvo. Este polvo sirve para que se haga en nieve. Para que se haga en nieve. ¿Qué pasa si no le echamos este polvo? No se llega a hacer. Aparte de eso, no va a salir el helado todo eso, sino que se va a hacer en puro hielo, ¿verdad, pa? Sí, en puro hielo. En puro hielo se va a hacer. Y es bueno. Para esto se utiliza este polvo que se llama Manola. Manola, y este polvo le ayuda mucho para que se haga nieve y ya no, para que también dé sabor todo. Y aquí, después del procedimiento, todo eso, vamos a echar todo esto pues a una coladera para que no vaya con basura ni con polvo, algo así, para que, o sea, todo que se quede, o sea, que no vaya el azúcar. También hay pues pequeños granitos de sal, todo de azúcar más bien aquí, para que se, bueno, lo vamos a colar hacia el bote que está acá de aluminio. Ya como acá vemos, ya tiene el limón, ya está ahí adentro del bote. Ahora lo que falta es el, ¿cómo se llama? El saborizante. Todo estos ingredientes se necesita para la nieve de limón, también la de leche. Bueno, le está echando el polvo aquí. ¿Qué pasa si el polvo no lo echamos? No se hace nieve. Es obligatorio que se eche polvo. ¿Cuántas cucharadas les eché? 4 cucharadas. Y a fuerzas tenemos que tener una coladera chiquita para que también lo van echando de a poco. ¿Qué pasa si lo echan en, pues así, de un solo, de una cucharada? Pues no, es necesario para que, o sea, porque si lo echan en una sola cucharada así, sin la coladera, se puede llegar hasta que se haga en una pelota más o menos, en masa. Ya tenemos el saborizante. ¿Cuántas tapitas le echas? 12 gotitas. Let's dance.
ya lo tapamos también. Esto viene con tapa. Aquí, amigos, ya tenemos el hielo, la sal. Este hielo, ese es aparte del hielo para que también de, para que congele la bueno, el bote. Ahorita vamos a ir por el barril. Aquí ya tenemos el hielo. También se ocupa hielo. Ustedes ya saben cómo se hace el hielo también. En el barril. El barril ya lo trae. Más o menos, ¿cuántos años lleva este barril, pa? 12 años con este barril. Yo estaba de niño y yo tenía como 5 años o 4 años cuando este barril lo compró. Ya llevan como 12 años. 12 años, amigos. Este barril ya está viejito también. Miren. Y aquí ya tenemos todo esto para que todo para. Ya como vemos, ya está acomodado el bote. Así tiene que estar. Y alrededor a las orillas todo esto. Ya le vamos a echar el hielo. Ya como vemos, ya está acomodado el bote. Así tiene que estar. Y alrededor a las orillas todo esto. Ya le vamos a echar el hielo. Abajo también, y pues también le tenemos que dar vuelta para que se vaya congelando todo eso, los ingredientes se haga en nieve y para que se pegue alrededor, a los alrededores acá del bote por adentro. Y ya van a, ahorita vamos a ir en cámara rápida la última capa. Una vez ya todo esto de los ingredientes preparados, le tenemos que dar vuelta, nomás hay que dejar de más o menos como un minuto para que toda la sal, para que se vaya para abajo también, y pues también le tenemos que dar vuelta para que se vaya congelando todo eso, los ingredientes se haga en nieve y para que se pegue alrededor, a los alrededores acá del bote por adentro. Y ya van a, ahorita vamos a ir en cámara rápida la última capa. Una vez ya todos estos ingredientes preparados, le tenemos que dar vuelta, nomás hay que dejar de más o menos como un minuto para que toda la sal, para que se vaya para abajo también, y pues también le tenemos que dar vuelta para que se vaya congelando todo eso, los ingredientes se haga en nieve y para que se pegue alrededor, a los alrededores acá.
like, compartan, suscríbanse, porque ya va a venir lo más bueno. Ya tenemos aquí el bote. Ya tenemos aquí, vamos a ir en cámara rápida. En cámara rápida, ya tengo mi cámara ahorita acá. Ya está la cámara, amigos. Vamos a ir en cámara rápida. En cámara rápida la vamos a ajustar bien ahorita. Ya está todo. Y vamos a ver. Miren. Miren, amigos, ya, señores y señores, miren, niños y niños, miren, ya se está alcanzando a ver qué les está haciendo. Miren, se están haciendo en nieve. No más esperar otro rato para que salga completamente. Vamos, así que vamos a ir en cámara rápida. Ya se está haciendo. Una vez que ya se pegue, le vamos a despegar. Ah, no. A ver, voy a encender el flash. Voy a encenderlo. Miren. Ya se está haciendo. Miren. Ya se está haciendo. Lo tenemos que desplegar bien. ¿Miren? ¿Qué pasa si no le echamos la mano? Pues no se hace nieve. Ya se está haciendo, ya me lo quiero. Son como las 6 de la tarde. Ya pasaron 2 horas. Miren qué rico. Miren. Van a ver el proceso. Ahorita van a ver cuando ya acabe. Así que cortamos el video ahorita, lo vamos a cortar y cuando ya termine, ya les digo cuando ya se hizo bien, amigos. Así que ahorita vamos a ir en cámara rápido. Sí, ahora sí ya quedó de lado. Una comparación, les voy a dejar las imágenes anteriormente, una comparación de anteriormente del proceso. Y ahora sí ya quedó. Ya nomás es sacar el bote. Y ahorita ya tenemos los botes allá preparados. Así tiene que quedar después de echar los ingredientes, lo que se necesitó. Ya pasaron como alrededor de 3 horas, ¿verdad? Creo que comenzamos. Desde las 4. ¿Ya son? Ya son como las 7. ¿Ya son de qué son? Ya son las 7. Sí. Sí, ya pasaron como 3 horas. Si lo dejamos en el refrigerador nos podemos tardar hasta 2 horas, ¿verdad? Ya nomás lo llevamos para allá.
Vean cómo va a salir. Son unas alrededor de 48, alrededor de 3 días o 2 días, 48 horas que debe estar en refrigeración, ¿verdad, pa? Sí. Refrigeración. ¿Y a una temperatura, qué nivel debe de estar el refrigerador? Como a nivel 3. Échale este ya. Ya quedó. Amigos, si les gustó este video, si les gustó, compartan, dejen su like, suscríbanse, inviten a más personas que se suscriban a mi canal, ya que va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte. Ahorita me mandó mi papá por esto. Va a haber una segunda parte de un día vendiendo como heladero. Y así que si les gustó, comenten qué quieren que haga en mi siguiente video. O compartan, suscríbanse. Dejen su like. Y antes que nada voy a mandar saludos. Personas que comenten en mis videos. Mi papá lo tuve que convencer para que grabara como hiciera su helado, todo eso. Y este helado que hacemos es artesanal. Les voy a mostrar el otro helado, ya que no sé en qué video, pero voy a probando el otro helado. El otro es otro, bueno, es diferente que este. Este helado es artesanal. Este es el artesanal. Les voy a enseñar a hacer. Les voy a enseñar el básico. El básico. El helado básico. Este sí ya es para vender todo esto. Si quieren hacer el básico, yo se los voy a enseñar a hacer. Así que si les gustó, comparten y nos vemos en el siguiente video. Bye.